Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy viernes me acompaña el doctor Carlos Manso, él es docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad Técnica para el Desarrollo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a ustedes, a todos los televidentes que están observando este prestigioso programa. Una cordial invitación que he tenido de parte de ustedes para poder explicar a fondo con respecto a todas las actividades que realizamos como carrera de Medicina Veterinaria. Doctor, ¿qué le parece si en este primer bloque comenzamos conociendo un poquito más de su perfil? Cuénteme ya qué tiempo lleva laborando aquí en la Católica, enseñando y qué tal la experiencia como docente. Sí, muy bien. Aproximadamente voy a tener cerca de 8 años ya laborando aquí en esta prestigiosa institución. Entré como un docente impartiendo asignaturas que son del perfil de profesionalismo de los estudiantes, porque ellos se están preparando justamente en lo que respecta a la inspección, tratamiento, prevención de enfermedades en las especies animales que nosotros atendemos como médicos veterinarios. Y es importante también la participación de cada uno de ellos en todas las actividades, sobre todo he estado a cargo de la vinculación, de la parte de vinculación, que es un componente importante de la universidad y como parte y desarrollo académico en la parte práctica comunitaria de los estudiantes. ¿De qué manera usted ya va inculcando a los estudiantes para que ya comiencen a elaborar los proyectos, para que ya empiecen a trabajar? ¿Desde qué semestre ya usted los va inculcando? Sí, actualmente tenemos a estudiantes que participan desde el tercer ciclo. Generalmente estamos atrayendo siempre a que ellos sean partícipes de estas acciones, porque son acciones y eventos de vinculación en los que ellos se forjan como profesionales, a la vez comienzan a expresar y a manifestar todas sus habilidades y destrezas que han aprendido en las aulas y lo colocan en la parte práctica y directamente hacia el área profesionalizante. Como sabemos, la carrera de Medicina Veterinaria es una carrera muy amplia, ¿no? Algunos estudiantes se van por el lado de los animales pequeños, otros animales grandes. ¿De qué manera ustedes llevan esos trabajos? ¿La universidad cuenta con las herramientas adecuadas para llevar este tipo de trabajo? Sí, como carrera de Medicina Veterinaria tratamos de llevar un enfoque específico y llevar, dirigir a los estudiantes hacia la parte de clínica menor, especies menores, perros, gatos, especies silvestres, pequeñas aves, y la otra parte que es la otra área de ganadera o especies mayores, que es una parte de... ¿En dónde realizan esas prácticas? En lo que respecta a las prácticas de especies menores, disponemos de un consultorio académico veterinario que justamente esta semana se realizó una reapertura de este consultorio, porque sabemos que en época de pandemia todo comenzó, no se utilizaron los equipos, hubo que darles mantenimiento, pero ahora estamos ya otra vez activados con esta reapertura del consultorio académico veterinario. Eso por la parte de especies menores, pero para la parte de clínica mayor o especies mayores tenemos muchos convenios con personas, con empresarios que tienen granjas porcinas, granjas avícolas, granjas ganaderas, y ellos son los que nos brindan la oportunidad de que los estudiantes vayan a hacer visitas técnicas o algún tipo de práctica también en esos lugares. ¿Qué tal ha sido la acogida por parte de las personas que han apoyado los proyectos, ¿no?, de los estudiantes y que los acogen para que ellos realicen sus prácticas en las ganaderías, en los exteriores, bueno, de la universidad? Sí. Es importante contar con estos entes, digamos, o empresas que nos han colaborado, y tenemos justamente estudiantes que siempre están constantemente rotando en estos lugares como prácticas preprofesionales. Esto hablando de lo que es uno de los componentes, ¿no? El otro componente sería práctica comunitaria, que también se lo realiza en base a las necesidades, sea de el área específicamente, hablamos de lo que es de todas las zonas rurales de Guayaquil. En este caso, hay un proyecto de vinculación en el cual tengo el gusto de dirigirlo, se llama Proyecto de Vinculación Cuidado Responsable de la Carrera de Medicina Veterinaria. Nosotros ahí enfocamos todas nuestras acciones que realizamos para tratar de dar algo de calidad a las mascotas, sobre todo desamparadas. Hablando también, me estaba comentando sobre que ya dieron reapertura otra vez a la clínica donde los estudiantes también van a hacer sus prácticas y también van a trabajar junto a la comunidad que pueden traer sus mascotas, siempre y cuando, tengo entendido yo, que formen parte de la universidad. ¿Me puede explicar un poquito sí, más? Sí, bueno, en esta parte hay dos puntos importantes, ¿no? El primero, que ya hay una reapertura del consultorio académico veterinario. Tenemos lo que es equipo de diagnóstico como hematógrafo, bioquímica sanguínea, ecografía.
Lo importante es que primero se hace la reapertura y se ha comunicado a todos los personal, administrativos, docentes que elaboran en la institución. Pero posterior a eso vamos a dar reapertura porque esto es también como parte del proyecto de vinculación al cual dirijo, tenemos un enfoque dirigido hacia las personas de escasos recursos, los cuales tienen la posibilidad de llevar a sus mascotas a esterilizar, sean perritos, gatitos, a realizar cirugía y lo vamos a realizar aquí directamente en el consultorio académico veterinario. ¿Ya van a trabajar con estudiantes que solamente ya van y están cursando el último semestre? ¿O pueden también realizar prácticas tal vez estudiantes que estén a mediados? Sí, esto de prácticas podemos consta en lo que respecta. No la parte quirúrgica, la parte que es de consultas, tratamientos, prevención de enfermedades, vacunación, desparasitación, vitaminización. Eso se lo puede realizar con estudiantes a partir del tercer ciclo. Algunos que tienen mucho más experiencia porque tienen padres, tienen familiares que son médicos veterinarios de trayectoria. Y otros se les enseña, se les ayuda con las prácticas que salimos en el Cerro San Eduardo, justamente que es el lugar donde llevamos a cabo estas prácticas comunitarias con los estudiantes, por parte del proyecto de vinculación. Como docente, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su satisfacción al ver que a los estudiantes le reciben en otros lados, no en exteriores, tienen la aprobación, hacen bien su trabajo, realizan sus prácticas aquí también en este laboratorio que tienen? ¿Cómo se siente usted como docente al ver que los estudiantes ponen en práctica y pues bueno, lo hacen de una buena manera? Realmente es un orgullo saber que contamos con estudiantes que en algún momento de su vida, cuando ya son no egresados, sino ya médicos veterinarios, profesionales, claro, me llaman, me saludan, doctor Manso, ¿cómo está? Gracias a las clases, a las prácticas que realizábamos, sobre todo en estas zonas rurales, porque ellos ven ahí la realidad nacional, lo que viven en realidad las mascotas en riesgo, porque son a veces animales que no tienen un hogar fijo, no tienen el alimento necesario, los cuidados ni nada de manejo sanitario que corresponde, sobre todo a especies menores, por dar una buena calidad de vida. Doctor, ¿qué le parece si en el segundo bloque me sigue conversando sobre la feria que se viene de adopción de mascotas? Muy bien. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con el doctor Carlos Manso, docente de la carrera de Medicina Veterinaria. Doctor, coménteme un poquito más y amplíeme un poquito la información sobre esta nueva feria de adopción de mascotas que se viene. Muy bien, como parte del proyecto de vinculación que dirijo, hemos llevado a cabo ya, esta sería la segunda parte o segunda vez que vamos a realizar esta feria de adopción de mascotas. Es un punto muy importante porque en realidad proyectamos lo que nosotros en verdad como seres humanos debemos tener ese sentimiento, ese brindar ese bienestar, esa comodidad a los seres más desamparados que son en este caso animales que están en riesgo. En este caso vamos a dar en adopción cachorritos, perritos, gatitos. Es una feria muy importante en la que hacemos la cordial invitación al público en general para que asista, es totalmente gratuita, va a haber una serie de sorpresas, un evento muy especial en el cual se va a llevar charlas específicas sobre manejo y bienestar animal. ¿En dónde va a ser esta feria? Ya, esta feria se llevará a cabo el día de mañana, sábado
un sábado a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Parque Lineal de la Kennedy Norte. Me acaba de comentar que es la segunda vez que lo realizan, ¿no? ¿Cómo nace esta idea por parte de los docentes o tal vez por estudiantes? ¿Cómo nace? Sí, cuando nosotros realizamos la proyección de este proyecto de vinculación, entre una de las últimas fases está realizar una feria de adopción. En vista de las necesidades de las personas de escasos recursos que dejan a los animalitos abandonados, a veces los cuidan cuando son cachorritos, pero una vez que ya cumplen una edad específica o llegan al año o antes, los abandonan, no los dejan a su suerte. Entonces nosotros vimos la necesidad de por qué no hacer una feria de adopción en la cual nosotros podemos recoger a esos animalitos y llevarlos a un lugar o tratar de brindarles un hogar específico para que tengan una mejor calidad de vida. Y así nace entonces la feria de adopción de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué tal ha sido la acogida por parte de las personas que se acercan, ¿no? Acá están donde están los estudiantes o en donde se encuentran ustedes, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia, la primera vez que lo hicieron, cómo les fue? Sí, la primera vez que lo hicimos antes de la pandemia, ya un tiempito atrás, tuvimos a más o menos una presencia de más de 300 personas. Okay. Y teníamos 16 mascotas en adopción, de los cuales se fueron 11, que es una cifra más o menos representativa. Sí, se diría que para ser primera vez estuvo sí, muy y bien. Ahora, gracias a Dios, contamos con el auspicio de la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil y también con empresas afines que nos van a colaborar en este evento para poder darle mayor realce y magnificar esto y sobre todo dar a conocer a la población en realidad cuál es el propósito, el objetivo específico de realizar este tipo de eventos. Me acaba de decir que me queda claro que esta vez que la van a hacer por segunda vez, ya vienen con nuevas ideas, ya más personas se unieron a este proyecto, formaron vínculo con el bienestar de los animales, de los cuidados. ¿De dónde me dijo? ¿Del municipio? De Dirección de Bienestar Animal del municipio. Dirección de Bienestar. Sí. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo fue ese lapso de crear bueno, ese vínculo? Bueno, establecí los contactos gracias al proyecto de vinculación con la misma ideología que tenemos de bienestar animal, porque es importante saber y conocer sobre todo cuando un animalito llega a la casa cuáles serían estos requerimientos básicos para poder nosotros brindarle algo de mejorcito calidad de vida a estos animalitos, porque son seres vivos que sienten, manifiestan sus sensaciones, claro. No con voz sino con sonido, con la conducta. Entonces hay que saber reconocer todo esto, por eso mañana se invita específicamente también a los niñitos, porque va a haber un programa en el cual se va a hacer las caritas pintadas a aquellos niñitos, se les va a obsequiar confites y también va a haber otro tipo de obsequios. Van a haber diferentes actividades, sí, ¿no? Muchas actividades. En esta feria de adopción, ustedes ya las mascotas ya les dan desparasitadas, ya les dan con alguna cartilla donde sí. Lleven control. Eso es importante, sí. Estas mascotitas van con el manejo sanitario correspondiente, sus dosis de desparasitación, vitamina y certificado de vacunación correspondiente. Y también me dijo que por lo general son cachorros, pero luego me comentó y me dice que ya con el tiempo, o sea, hay familias que abandonan a sus animalitos, ya sea por la edad, por alguna enfermedad, también encuentran perritos de diferentes edades en esta feria, sí. Cachorritos. Porque al comienzo tenía personas que decían, pero ¿hasta qué edad podemos nosotros ir a ver perritos allá? No, en realidad, si yo digo que hasta el año sería decir por gusto, ¿para qué no permitir que ingresen más animalitos? Porque hay animalitos tan dóciles que pueden tener 5, 7 años o más, y son muy dóciles que pueden ir tranquilamente a cualquier lugar y se pueden ellos familiarizar. Lo ideal, a principio, en la primera instancia, tenemos pensado que solo hasta un año. Pero yo creo que no hay que abrirse la idea de que perritos de mayor tamaño o mayor edad pueden ser también unos muy buenos acompañantes del hogar. Doctor, para ya ir finalizando la entrevista, ¿algún consejo, algún mensaje que quiera brindar a la comunidad de la carrera de medicina veterinaria o para los estudiantes que recién van a ingresar a esta carrera? Sí, sobre todo con respecto al evento del día de mañana, sobre el lema de no compres, adopta. Claro. Algo muy importante que debemos reconocer nosotros como seres humanos para brindar ese bienestar animal que se merecen las mascotas sobre todo. Y a los estudiantes que van a participar, porque tengo una serie de estudiantes que están como locos anotándose, ya listados para mañana estar presentes ahí a partir de las 9 de la mañana, cada uno con su stand, en sus puestos, para tratar de dar la mejor calidad posible y atención a todas las personas que vayan a asistir a este evento mañana. Gracias, doctor, por su tiempo aquí en Agenda Universitaria y le deseo éxitos en esta feria de adopción. A ustedes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Ya volvemos con los eventos que se han realizado aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Volvemos con la mejor información. Se firmó un nuevo convenio con el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural para trabajar en conjunto a nuestra institución. Veamos de qué se trata. Se firmó un nuevo convenio con el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural para trabajar en conjunto la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con la guía de nuestros docentes y con la ayuda de los estudiantes, en beneficio del patrimonio cultural de la ciudad y sobre todo que nuestro establecimiento pueda aportar con nuevas acciones y protecciones que se necesita. Ya hemos hecho un par de acciones al respecto. Estamos colaborando desde hace un tiempo en el tema del astillero de la ciudad, que es un área sensible arquitectónicamente y que estamos interesados en crear medidas de protección. Y también estamos orientados a que hagamos visitas conjuntas a ciertas áreas que están en probable deterioro. Recientemente estuvimos en la Ciudad de Milagro, en un área que es muy sensible, justamente para tratar de tomar las medidas correctas y proteger el patrimonio. Así que esperamos encaminarnos con esas dos ideas y otras más que irán surgiendo a medida que los estudiantes se involucren más. La UCSG se caracteriza por revivir la historia de la arquitectura de Guayaquil y de la costa en general, y siempre brindará sus servicios en bienestar y enseña a sus estudiantes a trabajar en su área para que aprendan y puedan tener una práctica de calidad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, visitó las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, visitó las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para llevar a cabo un conversatorio con nuestro rector y autoridades de la Facultad de Medicina para futuros proyectos. Nuestra institución está acreditada y trabaja junto a la mano para rendir exámenes de educación superior extranjeras, la cual se encuentra en las guías de los sistemas a nivel de algunos países. Recordemos, por norma constitucional y legal, el CASES es el órgano público competente para ejecutar los procesos de evaluación, acreditación y categorización de las carreras de la institución de educación superior. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. En el edificio de posgrado de nuestra institución se inauguró el consultorio de atención en psicología clínica. Veamos. En el edificio de posgrado de nuestra institución se inauguró el consultorio de atención en psicología clínica de la UCSG, proyecto llevado a cabo por el Vicerrectorado de Vinculación. Contó con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes y público en general. El consultorio busca brindar atención psicológica especializada como psicodiagnósticos y terapias individuales a niños, adolescentes y adultos. Estos servicios serán ejecutados por graduados y estudiantes de últimos semestres de la carrera de psicología clínica. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima. Excelente fin de semana.